Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de El cumpleaños de Chuy. ¡Equivocación! Es el cumpleaños de Churrumais. Churrumais, felicidades. Muchas gracias. Feliz. Este programa se va a llamar El cumpleaños de Churrumais. Sí, no manches, qué chido, porque así la neta casi ni me han felicitado, porque como nadie, la gente no me conoce, dicen, ah. Churrumais, pero bueno. Antes de que sigamos con tu fiesta, quiero invitar a a que se ¿Qué? ¡Ay! A que me presente, ok. Hola, ¿qué no, tal? no, no, espérate. ¿Yo? Necesita presentación esta mujer estelar y les quiero decir todo el currículum, ¿ok? A ver, te escuchamos. Modelo de diferentes campañas, es una de las modelos preferidas en Puebla. Tiene unas fotos súper editoriales y antes de que les digamos algo acerca de ella, quiero que vean su Instagram. Bebé, diles tu Instagram. Me pueden encontrar como SAP, SAP, Merkel, Merkel, Sabine Merkel, y así me pueden encontrar. Estoy como Animal Lover, igual abajo puse, me parece, Everybody is Strange O and sea, All is Sabine Okay. Merkel. Yo. Búsquela, búsquela. Oye, bebé, cuéntanos cómo y desde cuándo empiezas a modelar. Ok, empecé desde que tengo aproximadamente unos 13, 14 años. Mi primera experiencia en modelaje, la verdad es que empezó a través de mucha gente, conoce en Puebla los concursos de belleza. Entonces, mi mamá cuando vio uno aquí se emocionó así muchísimo y fue así de que, oh, wow, o sea, impactante. Y luego, luego me pasó el dato, ¿no? Porque desde pequeña, desde que tengo como 8 años, siempre me gustó todo lo que era actuación, bailar. Todo lo que fuera salir a un escenario era, pues, mi show, la verdad. Okay, entonces, o sea, le perdiste el miedo Sí. como al escenario, a estar en público, a tener Sí. este foco que creo que en la moda es muy importante. O sea, Sí. porque siento que aparte de un buen físico, es una como proyección interna lo que realmente hace clic con una foto. ¿Sabes? Siento que en la moda jugamos mucho con las emociones Demasiado. y eso se proyecta. Sí, de hecho, mucha gente cree que el modelaje es algo muy sencillo y cuando me ven me dicen así, es que tu trabajo es muy fácil, es solo pararte y ser bonita, pero no, amigos, déjenme decirles que no es tan fácil. Entonces, les voy a decir, es todo un proceso tanto atrás del escenario como lo que es la foto. En serio, no saben lo que se hace para lograr esas fotos. O sea, todo lo que se tiene que mover en ese momento, cuánto tiempo te tienes que quedar parada, que si cualquier detalle, que si se te levantó un cabellito, o sea, tienes que ser perfecto en todo cuando quieres un trabajo lindo. Y no solamente es en el modelaje, o sea, lo vemos en cualquier tipo de profesión, o sea, tienes que estar así de perfecto si eres abogado, así de perfecto si eres arquitecto, así de perfecto si eres modelo. ¿Por qué? Porque está mucho en riesgo, o sea, yo, ustedes saben que tengo mi marca de trajes de baño y el simplemente hecho de poder, de poner un producto por el cual has trabajado tanto en alguien. Es muy importante porque ella va a proyectar tu marca, va a dar como esa esencia de lo que quieres transmitir. Entonces creo que cuando buscas a la modelo correcta, con esa mirada, con esos rasgos, con esa pose tan limpia como las que hace mi amiga, entonces pues lo Te van a ver. amo, preciosa, No gracias. manches, es que es así como que, como decir, lo más difícil que te ha tocado. Así como de, no manches, no, esto sí me costó un buen y así Lo todos. más difícil. Ah, bueno, últimamente me ha tocado hacer un par de proyectitos para Trosmer, luego de las niñas que les toca hacer, y les dejaron una tarea, me parece, que era como tipo meter alguna historia, pero eran cosas bastante con órganos y así. La verdad es que yo soy una persona que se asquea muchísimo de la carne, de la sangre y todo lo que se vea como un poco, no sé, viscoso, así no me gusta, y más cuando está crudo. Entonces tuve que hacer una sesión con un hígado, también tuve que hacerla con, era un cerebro, hígado, y me parece un corazón, así cerca de mi cara, y en serio,
poner, posar para eso fue lo más difícil de mi vida, porque en serio, te digo, me asqué muy rápido y así, yo tenía que fingir que todo el escenario era, por decirlo así... Flores. Flores, exacto. Y es eso lo que es el modelaje, la verdad es que no es solo ser bonita, es entrar en un personaje, es creértela, tener un escenario, saber lo que quiere... Salir pues, de tu zona de confort. Sí, de hecho sí, o sea, no es solo posar y decir soy bonita, es más bien saber todo el concepto que va detrás de ello y lo que quiere la marca y todo lo que quieren demostrar y así poder hacer el mejor trabajo posible. Bueno, pues esto está que arde, yo estoy súper intrigada. Les volvemos a recordar que el programa de hoy tenemos a la guapísima... Sabine Merkel. Sabine Merkel y Churrumais. Regresamos. Regresamos. Gu Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia. Estamos de regreso aquí en Enchúlate con Gus. Oye, Sab, qué chido que estás aquí. Tenemos muchas historias, creo que todos aquí juntos. Y pues está padre. La neta, Sab es de los talentos más destacados en Puebla, ¿no? Porque esa cara, no hay ese tipo de rostros ni ese tipo de perfiles. Totalmente. Ay, pero, o sea, quiero, bellos. Oye, no, pero ¿podemos hacerle un close-up a Sabine? Ahí está. Exacto. O sea, vean, no, de verdad. Vamos a hacer, ¿ya? Ok. Perfecto. Vean el contraste de los ojos con este color pelirrojo que está muy tendencia 2019. O sea, no, está, sí. O sea, este tipo de rostros como naranjosos con colores brillantes estuvieron muy de moda en el maquillaje, en la vestimenta y también en la tendencia de exacto. Entonces, ahorita siento que por eso te ha ido tan bien este año, bebé. Cuéntanos las últimas campañas que has estado haciendo aparte de las de Trosnet. Ah, súper. De hecho, la última sesión fue hace como media semana. Estuve haciéndole promoción al Hotel La Purificadora de Puebla. Es un hotel bien chido, vayan a visitarlo, en serio, vale muchísimo la pena. Ahorita que son los chiles en nogada, en serio, la presentación del platillo es impresionante. O sea, es precioso, es una obra de arte el platillo, vayan, o sea, está... buenísimo, súper rico. Aparte la alberca está increíble. Sí, está súper lindo, la verdad es que se lo súper recomiendo. Pero no estabas hablando de la campaña esta, de las fotos, ¿no? Sí, vale. Pero ya hablo de su campaña. Sí. A ver, Gus, regresa a la tierra, Gus. Regresando, por favor, por favor. Estamos aquí en el programa, te están viendo, por favor regresa con nosotros. Oye, ¿qué hay de esto de que, bueno, yo siento... que en persona y tu, o sea, cuando te conoce en persona, te ves pues como muy niña buena y en las fotos sí realmente te transformas así, pero para mí brutalmente. Ay. ¿Sí lo sientes tú cuando te ves en la imagen? Sí, de hecho sí. Justamente hoy platicaba con un amigo y estábamos así platicando y me decía así de, no, es que tú... en unas fotos te veo y no eres tú, o sea, eres otra persona. Y yo así de, sí, la verdad es que justamente me pasa que cuando ya veo el resultado de algunas fotos, yo digo, wow,
eso no soy yo, o sea, es en serio una persona completamente diferente y también depende mucho como al tipo de trabajo que quiera hacer cada quien. Y la verdad es que me han gustado mucho los resultados que han salido, me he sentido bastante conforme, he trabajado con gente súper linda aparte, o sea, es lo que agradezco mucho, que es un ambiente pesado, la verdad, y me ha caído gente súper, súper bella. No manches, pues así ya te estaban diciendo ahorita que estabas así bien bonita, así que tus ojos así bien bonitos y tu nariz y así. Y así, no, no manches, está chido, la verdad sí, sí estás bien bonita, estás bien ay, bonita. Ay, gracias. Y aparte yo te quería preguntar porque así como que decías de tus trabajos y todo eso, y ya me contaste así como que la difícil, ¿no? Que andabas ahí con los sesos y con el cerebro y las vísceras. Ah, ahí. Sí. Entonces, sí está así como que chafa, pero así, ¿cuál ha sido la más chida así que has tenido? La más cool que... he tenido varias que me han gustado. Pero una, debe de haber una que una sí que digas, me gustó mucho. Sí, sí. La verdad es que yo creo que porque hicimos un team muy, muy bueno. Hicimos un team super padre, entonces fue con Nacho Espino y con Denise Alberto, fue cuando hicimos, bueno, le ayudé a ella con un proyecto que tenía que era como, ¿cómo se llama esto? Como super con plantas y muy botánico, el concepto era todo botánico, justo ese, exacto. Era todo botánico, entonces me encantó como todo lo que hicimos ese día, porque no solo hicimos super match con el team, porque la verdad es que Denise es una persona super linda, al igual que Nacho es un super fotógrafo y me supo guiar muy bien en todo momento, en las poses, o sea, también el maquillaje, todo era increíble, o sea, me enamoré de todo el trabajo que hicimos. Y ya cuando vi las fotos, cómo quedaron, yo dije, wow, o sea, sí valió la pena todo lo que hicimos ese día, porque sí fue larguísimo, aparte se imaginarán con todas las plantas, hacer que combinara con el maquillaje, o que no se movieran las cosas, no, era... Sí. No, no manches, la neta es que así ahorita que estoy viendo tu foto, sí es así como de, sí te ves bien diferente, sí, sí te ves bien distinta. Sí, cambio. Sí, pero la neta se te ve chido. Ya ves, el maquillaje sí nos ayuda. No manches, pero de por sí estás bien montado, aunque no te pongas eso. Pues qué lindo, sí. qué bellos todos. No, ¿y qué opinas, Churumais? ¿Sí no parece que en las fotos se ve a alguien como súper mamona, como casi casi inalcanzable? Yo creo que, es que me dijo el churro cuando llegaste, dice, no, es súper buena onda, yo me la imaginaba súper fresa. No, no manches, yo cuando tocaron, yo dije, ya llegó, entonces ya cuando abrí la puerta, ya te vi, ya nada más estaba esperando así la mirada, así de... Así que me iba a hacer así. Pero Nel, o sea, la neta sí me dijiste, hola, buen hombre. Y yo te dije, hola. Y no manches, pues la neta sí eres bien chida. O sea, sí me caíste aquí bien chido. Porque, una de mis fotos favoritas es esta tuya. Donde está con la camisa blanca. A ver, vamos a hacer. Y yo. Esta. Ahí sí se ve bien distinta, se ve bien chula. Me gusta porque es como muy sencilla la foto y se ve 100%, es como una buena foto de compo, ¿ya sabes? Sí, de hecho, esas fotos me encantaron, salieron súper lindas. Fue hace muchísimo, tenía como, ¿cuánto? 16, 17 tal vez. Y yo, 16, 17, más o menos. Y me gustaron un buen porque fue de un chavo que había venido de Guadalajara a hacer como unas pruebas. Y así de que nos llamó y yo dije, súper, colaboro contigo. De hecho, justamente la foto con la que salgo wow, mira igual esa. Con Fran, no, esas fotos igual le salieron impresionantes. O sea, me gustó mucho el trabajo que hizo, muy limpio, o sea, no me quitó ni una peca, me hizo ver súper natural. O sea, ese tipo de trabajos me gustan mucho, los trabajos que hacen que se vea todo muy real como es, ¿sabes? No me gusta tanto que haya el montón de edición, al menos que sea como para intentar crear otro ambiente, ¿sabes? Uh-huh. Buenísimo, yo estoy completamente de acuerdo. Oye, yo quiero contar una historia de Sabineos. Hace poco estaba dando clases en la Universidad de Angelópolis y uno de los proyectos que tuvimos en clase fue llevar a los alumnos a hacer una sesión de fotos editorial. Entonces, mis alumnas de sexto semestre hicieron toda la planeación, el cronograma y tenían que contratar a la modelo que más les gustara. Entonces, ya llegó yo al día del photoshooting, que fue ahí en el restaurante La Berenjena, que está en La Paz,
un restaurante muy cool. Pues en la Búrbula. Ajá, en la Búrbula, sí, es cierto. Súper recomendada, tienen razón. Ahí va la publicidad para los dos. En la Búrbula. Y llego y estaba Sabrina. Sabine. Mírala nada más cómo anda hoy. Posando en un mueble divino. O sea, realmente esa sesión de fotos me gustó muchísimo porque el resultado fue brutal y la diferencia de todos los proyectos que no utilizaron modelos profesionales, el trabajo fue pésimo. Y el hecho de contratar a una persona que, como dije antes, se va a poner tu producto, te va a comprar el concepto y te va a comprar el lifestyle, o sea, tienes que invertir en esa persona que se lo va a poner. Entonces, siento que si están buscando hacer algún proyecto editorial, si necesitan vender algún producto, hacer cualquier, o sea, cualquier cosa fotográfica, no olviden contratar a Sabine, por favor. Para o sea, que gusten. Ya vieron en las fotos lo profesional que es, entre otras cosas. Pero bueno, tenemos un invitado especial esta noche. Esta noche de Gus Santos, pero que hoy estamos festejando el cumpleaños de Churrumais. Démosle la bienvenida a Tesco. Tesco, Tesco, Tesco. Ya hace un rato que no estoy como frente a las cámaras, ¿eh? Estamos sí. En la segunda temporada, no sé qué onda. Sí, todavía falta que. Hay proyectos en puerta. Increíble, claro, ya pendientes quienes quieran ser como el nuevo talento de Moda TV. ¿Y qué tal, cómo están? Oye, felicidades, hermano. Sí, todos. No, pues muchas gracias. La verdad es que sí me da como pena. ¿Neta? No, ¿por qué? Pues porque luego Yacine me felicitan, entonces de repente. Pobrecito. Y yo así como de no manches, ni sabes qué hacer. O sea, no te ya felicítenlo. Sí, cuando llegué, pero así como ahorita le están poniendo en las cámaras, pues uno se chivea. Es cuando Churro más, no te chives. No sabes qué hacer. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Oh! El tiempo en televisión es muy caro, chicos, no podemos cantarnos. Así me quedé, así cuando me felicitaron, así me quedé. Cuando no sabes qué hacer, así merengues. Porque no manches, ¿a poco cuando les cantan las mañanitas, a poco es una reacción? No sabes ni qué hacer. Pues yo canto y aplaudo con todos los demás para no sentirme tan estúpido. Sí, yo también aplaudo. Yo también aplaudo. Las mañanitas como... No manches. Yo también me aplaudo a mí misma, así de... ¡Sí, qué emoción! Yo la verdad estoy muy contento porque pues veo a una supermodelo acá y es como... De hecho, nunca hemos trabajado juntos, ¿no? Solo has trabajado con mis alumnos en algún momento. Pero me parece que hay un proyecto por ahí con Lari, no sé si todavía está en pie... que está como secreto, así, creo que es con la cámara de industria. No sé, ya platicamos luego, tal vez ya esté hasta okay. Quemando el proyecto. Ya veremos qué va a salir de eso, ¿eh? Bueno, tal vez salga algo por ahí, tal vez ya hasta calor me dio. Pero sí, estoy pero como bien contento. Contar, por favor. Sí, claro, siempre. Sí. Siempre, claro, yo soy bien chismoso. Sí, ¡órale, profesional! ¡Vámonos! ¡Qué linda está la mañana! ¡Ey, qué vengo! Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del maíz nos dio. Levántate, venga. Que amaneció. No manches. La neta sí estoy bien contento porque no manches, no me había pasado esto. Luego así yo estaba, luego estaba yo así en la chamba y luego ya, es mi cumpleaños. Está bien. Así, apúrate, entonces así es como de no manches, sí. Entonces ahorita pues así es, me dicen, "No, pues es que ya me felicitaron." Yo pensé que ya, bueno, sí se iban a acordar de mí porque si les no recordé así del diario. Entonces ya se entraron. Y ahorita que ya me trajeron, pues esto está chido. La neta sí estoy bien feliz. ¿Cuántos años cumples? Porque es que es 9 años o qué? ¿O 6 al revés? No, pues no manches, ahí pues a ver, ¿cuántos me calculas, Jus? 28. Ah, no manches. ¿Sí? 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 ¿Sí?
sí, porque era así, ahora es así. Oye, pero ¿y tu deseo? Ah, apenas te voy a pedir. Es que tengo, a ver, te lo detengo. A ver, desea con todo, pasa. Pero no pidas uno, pide todos los que puedas. No, pues no manches, que estemos más tiempo así, más programas más chidos juntos así. ¡Venga! Va. ¡Ay, Dios! ¡Unión! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Moda te ve mordida! ¡Las 3M! A eso vine yo nada más realmente, por eso me invitaron. Oigan, estuvo bien leve. No manches, me está sangrando la nariz, me pegué con la mesa. Me diste contra la mesa, ¿eh? Es que en realidad es un pastel ficticio, es de cartón. Pobre Churumay, ya lo desgracias. Ya le echó su jalón de... No había presupuesto, es de cartón el pastel. Es de cartón. Por eso le está sangrando la nariz. No, pues felicidades, Churru. Sabes que se te quiere, cañón. Aunque nunca te lo demostremos, pero... Hoy sí. Sí, por eso yo no quería empujarte la cabeza, por eso me gustaba. Sí. Te quieren mucho. Fue la invitación especial de Tescom. Pues bien, está chido. Mira quién vino aquí a festejar, a armar el... Siempre hacer el bataque, al bateque acá. Ya. Oigan, ya, es que saben que estuvo organizado por Gus Santos y una servidora. Dijimos, ¿sabes qué? En realidad todo fue un plan, ya lo teníamos planeado, Churrumais. Estaba decidido que hoy era la fiesta, por eso tenemos invitado a Tescum, a por Fabine. Eso ahí está Elgar. Vamos a invitar a pasar a Chuy. Chuy, vente para acá, Chuy. Chuy, 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 Chuy. ¿No quiere pasar o qué? Ay. Oigan, siempre incógnito, nunca incógnito. Siempre es Chuy, nunca es Chuy. Pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí. No, por favor, cortamos el programa antes. Gracias. Vamos a un corte. Gus Santos, Makeup Academy. Después de echarnos unos shots para festejar al Churrumais. De aire, shots de aire. Ya seguimos platicando con Sabine, que tiene muchas cosas que contarnos. A mí me gustaría que nos contaras, así, dentro de todo el modelaje, ¿qué es lo que más disfrutas? Así, uh-huh. Algo que más disfrutas y qué es algo que jamás harías dentro del modelaje. ¿Qué más disfrutas, pero qué menos harías? No, dos preguntas. Lo que más disfruto. Lo que más disfruto es que conozco gente muy talentosa, bella, wow. Linda, la verdad. Eso es lo que disfruto. Y... ¿Algo que jamás harías? ¿Algo que jamás haría? Es que nunca digas nunca. Claro. O sea, recuerda que esto lo puedes ver de aguas. Sí, aparte. Sí, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Vas, piénsalo bien, babe. La verdad... Algo que nunca haría. Nunca haría. ¿Posarías desnuda? Lo pensó así como de... depende. Si depende, de sí. Cuidado, o sea, no manches, igual ya yo lo pienso no, y no lo haría. Sí, ahorita no lo haría. ¿Por qué? Porque no... Bueno, se me hace que la gente que ahorita... Ahorita no, pero maybe sí.
pero si me pagaran mucho dinero en una revista como Playboy o algo así. Además, la verdad Playboy es que está cada vez más sí, classy, total, está total, bastante más elegante. La verdad ahora es que antes. Sí lo, o sea, sí lo reconsideraría si me dieran cierta cantidad, sí lo llegaría a pensar. Por eso no digo nunca, amigos, porque sí lo llegaría a pensar. Y también depende mucho de la calidad, ¿sabes? O sea, es como dices, Playboy y no es TV Notas. O sea que el enfoque y es muy diferente realmente. Sí, o sea, en la revista de Órale también luego ponen ahí chidos. Ahí sí, yo sí tengo y sí están chidos. Sí. Neta, se los juro, porque yo luego ando leojeando ahí las revistas y pues están chidas, también tienen así cosas chidas. Yo de hecho no tengo nada en contra de los trabajos que son de Bodyur o así, o sea, son lindos, pero sí. Depende de qué forma los hagas, ¿sabes? O sea, en qué te estés enfocando, porque hay trabajos que en realidad solo son, o sea, no son lindos, ¿sabes? O sea, no es una foto que digas, oh, wow, o sea, solo dices wow porque le estás viendo pues las nalgas o las chichis a la niña y eso no es nada sorprendente, ¿sabes? Esa foto que van a ver en pantalla, o sea, me parece que estaba bastante hot, pero creo que sigue estando dentro de lo estético, ¿no? O sea, creo que cero vulgar, bien medido, está muy está muy padre. Y eso es a lo que nos referimos con algo estético, sí. No que precisamente tiene que ser nude, ¿ya saben? De hecho, sí, o sea, porque se puede hacer una foto de Bodyur elegante, linda, la verdad, claro. O sea, que yo he visto unas que yo digo, wow, o sea, qué buena onda, es más, sigo bastantes fotógrafos que hacen desnudos y yo digo, wow, o sea, qué trabajo tan bien hecho, es más, hasta yo tan lo haría. Delicado, ¿sí? Tan delicado. O sea, yo lo haría sin rollo, pero te digo, es la forma en la cual trabajes eso, porque sí tienes que ser bastante limpio, como dices, que no sea vulgar, porque muchos se basan más a lo voluptuoso y no pero se trata de eso. Hay cosas que, por ejemplo, no sé si ya escucharon el escándalo del fotógrafo, que era el fotógrafo de Ariana Grande y de Kim Kardashian, que hace fotos como muy bonitas, muy así delicadas, cuidadas, padres, y acaban de sacar un escándalo de que las chicas siempre les pide como... Bueno, una chica denunció que para que le tomara fotos primero le pidió nudes y de este tipo de cosas. Cuando lo empieza a divulgar, empiezan a decir chavas de no, y a mí casi me violó, y a mí casi no sé qué, que metía los dedos en la boca, y que no me dio mis fotos no, porque no me quisiera dormir con él y todo ese tipo de cosas. Entonces, no, muchas veces, o sea, no importa tanto el resultado final, sino también el proceso, ¿no? Sí. Y es súper peligroso. Lo que hoy la sociedad hace por fotos. Además. O sea, eso. Dijeras tú, es oro, es una casa, es un terreno, son unas fotos y... O sea, está llegando al extremo. Sí. Porque creo que hoy ser fotógrafo es una profesión muy chic y que te la puedes pasar viajando y que puedes tener una vida muy cool y que la neta, o sea, puedes disfrutar de lo que haces y vivir hoy de eso. Antes era más complicado y hoy creo que se ha vuelto uno de los trabajos más importantes, casi como el de la medicina, porque todo el tiempo estamos tomándonos fotos con el celular, con la cámara, y siempre queremos que alguien bien, que lo hace bien, te la tome. Bueno, pero, ¿no? Pero tiene sí. Sus pros y sus contras, porque también ahora, por la misma importancia de las fotos, ahora también hay cualquier cantidad de personas que con una cámara ya se sienten fotógrafos, y eso se ensucian, yo siento que al gremio y la imagen del fotógrafo que hace profesionalmente su trabajo, ¿no? Y otra cosa horrible de lo que dijiste es que qué tan importantes se han vuelto las fotos, está muy cañón. Creo que pareciera que para muchísima gente es más importante qué tantas fotos buenas tienes, aunque no tengas vida, uh-huh. Aunque en realidad tu vida esté así de la... Ajá. Sí, o sea, puedes no tener vida, puedes nunca salir de tu casa, puedes no tener amigos, pero si tienes unas fotos dos, tres chidas, y aunque no tengas ropa, puedes vivir de prestado y tener una vida realmente construida que no es... Es que conocemos el caso de varios, ¿no? Y sí. O sea, y realmente hoy es algo, es una tendencia mundial, o sea, hoy todo el mundo... está haciendo su mejor portarretratos, su mejor álbum de fotos digital por dinero. O sea, hoy estamos teniendo este tipo de situaciones que precisamente porque es ahora muy cool ser fotógrafo, todo el mundo se siente fotógrafo. Entonces, sí. Tenemos este problema de que hay mucha gente que de verdad no hace las cosas bien
y medio se la cree y le pagan un buen y ni lo vale, y hay quien es una joya y a veces nadie lo conoce, ¿no? O está empezando. Entonces, creo que sí es importante que busquemos a gente experta en el tema, que hoy, como ustedes saben, como nosotros sabemos, porque hoy estamos fotógrafos, creadores de contenido, maquillista, modelo, comediante, actor, diseñadora de modas, empresaria, o sea, inventadas. Inventadas. Oigan, vamos a hablar, por favor, de la cuenta de Inventadas Inventadas. Oye, no, vamos a hablar de los cuentos del Churrumais, que el Churrumais nos trae preparado un personaje, como pocas veces, un personaje mexicano. Interprétalo para que te suban a Inventadas Inventadas, por favor, Churrumais, venga. Sí, es que estoy sacando aquí mis apuntes porque... Mis apuntes. Mira, medicina. ¡Órale! Chiste local con el Churrumais. Sí, pero graciosa. Es que tengo muchas cosas ya. Miren, es que no manches, yo así como cada semana pues siempre les traigo así como, no, pues ¿de quién voy a hablar? No, pues que no manches. Entonces, hace rato que digo, no, pues ahora ¿de quién les voy a decir, no? Y que encuentro un diseñador mexicano que yo no conocía, pero pues que sea aquí chido, ¿no? Uh-huh. Entonces este señor se llama Benito Santos. Yo no conocía, tiene un nombre bien simpático, pero sí está chido. Este carnal pues sí es bien chido. Entonces, miren, les voy a contar su historia. Este carnal primero es aquí de Jalisco, de un pueblo de Jalisco, y pues ahí nació. Entonces después, ya cuando ya estaba, y fue a la primaria, y a la secundaria, y a la prepa, y luego se metió a la universidad, y entonces ahorita pues diseña, pero en realidad no es así como que toda la vida fue diseñador, ¿no? Estudió para ser médico, entonces él es doctor, y entonces ya cuando terminó de estudiar de doctor, dijo, no, pues voy a dar consultas. Entonces se puso a dar consultas, la neta sí estuvo. O sea, sí ejerció. Sí, no manches, ejerció 5 años. Entonces cuando estaba dando sus consultas ya tenía aquí lana y decía, no, pues me voy a meter aquí a la escuela del sabatino, ¿no? Entonces se metió a estudiar modas los sábados. Entonces ya va a sus consultas y los sábados iba a su escuela de modas. Entonces ya cuando terminó de dar sus consultas, que dice, no, pues que empieza a sacar ahí unas cosas, unos vestidos. Dice, no, pues sí están chidos, ¿no? Entonces de repente, ahí ya fue cuando él empezó. Entonces dijo, no, ya no quiero dar consultas, yo ya me voy a dedicar a hacer vestidos. Entonces pues ya empezó a hacer sus creaciones y todo eso. Y pues él empezó así como a motivarse porque su abuelita hacía bordados de vestidos así como de gala y todo eso, ¿no? Entonces a él le gustaba y decía, ah, no man, entonces se ponía ahí a dibujar porque es bueno dibujando y que se pone ahí a crear y pues entonces ya empezó a sacar cosas chidas. Yo creo que la moda y la medicina se llevan bien, ¿eh? Y entonces de repente, una vez... Se llevan bien, es una buena combinación de conocimientos, disculpa. Y una vez estaba así la esposa de Peña Nieto, bueno, su otra esposa. ¿La actual? No, la gaviota, la que es actriz. Ay, ok, gaviotita. Esa una vez estaba ahí tranquila, entonces que estaba... Tranquila, estaba muy tranquila. Estilista. Es que estaba con su estilista y que la estaba peinando. Oye, no manches, ¿no conoces a alguien que haga vestidos? Y entonces uh-huh. Su maquillista que le dice, ah, no manches, sí, yo sí tengo un amigo que hace estos... Y entonces que le habla, oye, que si puedes hacer un vestido para la esposa del presidente. Y que dice, no, pues sí, que jalo. Y entonces, pues que hace un vestido y pues ya se volvió chido, ¿no? Porque entonces ya le gustó y pues ya, la neta, sí estuvo chido. Pero, o sea, este carnal se volvió chido porque cuando estaban en las pasarelas de las de Miss Universo y esas cosas, hay una señora que se llama Jimena Navarrete, creo. Navarrete. Y entonces también que le hace un vestido y que le dice, ah, está bien chido. Y entonces de ahí ya se quedó con él, entonces él le hace sus vestidos y entonces todo el mundo lo empezó así como que a conocer y ya que empieza, no, que no manches, ¿qué hazme? Entonces ya se empezó a hacer popular y pues ya hace vestidos. Y entonces... Muy rápido. Sí, no manches, mira, esto fue así cuando él empezó a cuando él empezó fue como en el 2010, o sea, van unos poquitos años que han pasado y ya es chido, pero pues, sí, la neta sí tiene diseños muy chidos. Él se dedica así como vestidos como los que están viendo, así como de gala, así chidos, entonces pues yo creo que ese es así como que su boom y la neta pues sí, sí es bueno, entonces ya se ha ido así a varias partes del mundo así a sacar sus vestidos y todo eso, entonces se volvió chido. Y de hecho, si quieren comprar así sus vestidos, pues los tienes que buscar en internet y luego se tienen que esperar 3 meses para que se los den.
Sí, así. De así, plan. Así oye, de, pues es que, ¿no? O sea, no, para, o sea, para si mis colegas del diseño que sabemos cuánto tiempo requiere el hacer un vestido, o sea, 3 meses para nosotros está de que corriendo. O sea, no, realmente lleva un trabajo muy manual y muy elaborado que requiere eso. O sea, es como si compraras una obra de arte. Tarda su tiempo en que quede así de perfecto, si no cualquiera estaría donde él está. Entonces, pues, 3 meses, o sea, es... Este porque es muy rápido, la neta, o sea, es, dicen, ah, 3 meses, 3 meses. Sí, claro, claro. Entonces ya, ya cuando llega, ya nada más le hace, no, que aquí ya rápido, y ya está. Entonces te tarda 3 meses, pero está chido porque sí está así como que exclusivo. Entonces este carnal es mexicano, y pues ya nada más fue, la neta, todo lo que pude encontrar de este canal, pero este es chido, ¿eh? Es chido. Pues es que tampoco puede haber tanta historia, porque en realidad su historia en la moda es muy chica, muy cortita. Pero es súper importante para la moda mexicana ahorita. Dirito Santa es súper importante para la moda mexicana porque es de los pocos diseñadores mexicanos, si no es que el único que hace como todas las colecciones que corresponden como a la moda normal, que es como primavera, verano, otoño, invierno, el crucero y todo ese tipo de cosas que se generalmente sacan, el pre-fold y todo esto. Y está haciendo pasarelas a cada rato para sus clientes. ¿Cuál también es un problema? Que también cuando presenta, como todavía estás como la colección tan fresca y como está haciendo tanto, a veces hay cosas que no están completamente bien hechas. Muchas veces el problema de Benito Santos es, yo iba a decir de Gus Santos, pero... podría ser confuso. Pero el problema de Benito Santos es que, por ejemplo, los zapatos luego están mal hechos, casi son como calcetas con suela y están a punto de caerse las modelos un buen de veces, así de romperse algo. E igual que los vestidos salen y que no están como bien, nada más están como hilvanados y que en el camino se les va como cayendo algo, se les sale algo. Entonces, yo que he visto pasarelas y he visto tan en corto y he estado como en el Fashion Week aquí viendo el zapato, dices, uy, Benito Santos, estás con tus mejores clientes y no estás como teniendo la calidad, o por lo menos no se ve. Yo como esposo de que así pudiente que le está pagando a la señora su vestido de 120 mil pesos, pues diría, oye, pues qué onda con esta cochinada, ¿no? Pero todos sabemos que la moda también es como muy, muy rápida y tienes que resolver a como salga, ¿no? Pero pues podría mejorar un poquito la calidad, que desde que le hicieron un par de quemones ha mejorado justamente ese problema. Claro, pero a lo mejor sabes que puede ser la calidad de pasarela, ajá, claro. Pero de repente ya la entrega, la calidad mejora, ¿sabes? A lo mejor visualmente, como a todos nos ha pasado alguna vez, te ganan las carreras. Sobre todo que él está haciendo todas, o sea, hay gente que le gana las carreras cuando hace una colección al año. Claro, claro. Pues sí hay que echarle más ganas. Totalmente, pero yo, pues sí. Yo estoy completamente en desacuerdo de esas personas que presentan hilachos en las pasarelas, porque sí se ven, o sea, yo creo que si no tienes la capacidad, la infraestructura, ni el cuidado del detalle para presentar una pasarela, presentes una al año, presentas una cada 5 años o una cada 4 meses, entonces no la presentes. Igual, Benito Santos presenta 40 salidas. Exactamente. Entonces, o sea, y lo hemos, bueno, yo podría decir hasta nombres también de diseñadores locales que presentan hilachos, que, o sea, que, bueno, yo no lo entiendo. Que o sea, los diga. No. Sí, que no, los diga. Es que dicen, bueno, es que la propuesta y es que sale muy caro hacerlos con telas Valentino, por eso agarro la del botadero de la parisina. Pero entonces si no tienes la capacidad ni de dinero ni de costureras, ni de talento, entonces no lo hagas. Bueno, esa es mi opinión. Oye, Sabine, ¿y tú qué has presentado? ¿Tú ves que has como que modelado esto? ¿Te ha tocado que te toque así como una prenda que digas, qué cochinada es esto, me lo puse, se rompió o algo así? Aunque sí, no digas nombres, pero sería padrísimo que lo dijeras. ¡Qué los! ¿Sí? ¿Y qué Gus Santos también? No, la verdad es que sí. No les voy a mentir, todo lo que es atrás de una pasarela, ustedes lo han vivido, es una locura. O sea, siempre algún vestido va a salir roto, o que alguien se cayó, o que alguna luz se rompió. Entonces, todo ese tipo de cositas siempre influyen. Y pues, quieras o no, la verdad es que luego cuando, bueno, me ha tocado ver varias veces, por ejemplo, niñas que prestan su ropa para pasarelas, y justamente de que se van usando en varias pasarelas, se van deteriorando, de que las niñas no lo cuidan. Por eso a mí, bueno,
no sé, bueno, en varias veces he visto así aquí en Puebla cuando las niñas están sentadas, ¿no? Con las prendas y yo digo... La prenda blanca, la capa. Sí, o sea, quieras o no, cualquier cosa... A mí sí o sea, me ha tocado... A mí me ha tocado... Ahí voy. Yo también voy a decir algunos nombres ahorita. De que me ha tocado a mí llevar las prendas para pasarela. Y está la super perversa que le vale un cacahuate. O sea, que casi la come y se limpia en el vestido. De que dices, Dios, dame paciencia y amor. O sea, soy amor, porque si no, o sea, te juro que sí. O sea, es algo que dices, cabrón, llevo trabajando, es un chingo. O sea, a mí me costó varo, güey. Son unos putos chetos, no te lo limpies. Claro, o sea, toma la servilleta, o sea, no. Claro, tengo que estar un hoodie nuevo en un shooting y que pedimos la pizza y todo para esto y de repente así los pedazos que se caían así en mi hoodie, es como, ¡es nuevo! Y aunque no lo fuera, no manches, no sé, quítatelo para comer o ponte una servilleta. O con cuidado, o sea. No, le valió y hasta se limpiaba. Dude, no, era muy feo, muy feo. Sí, gente, cuiden las cosas que no son suyas. Sí, gracias. Sí. Yo una vez manché un vestido... horriblemente, porque estás ya en la pasarela, era una pasarela en Altavista, en el DF, o sea, era un vestido de Carolina Herrera. Y lo tenía, era, bueno, no era un desfile de ella, era de la boutique ahí de Altavista, y lo tenía puesta Columba Díaz, o sea, hasta eso. Nadie supo hasta este momento. Hasta este momento. No, es que, para quien no, no sabe la dinámica, es maquillas, o sea, el grupo de maquillistas maquilla, y ya terminan, no sé, una hora antes, media hora antes, y de repente ya hay unos 3-4 maquillistas que están listos ahí para retocar antes de las salidas. Pues yo tenía lo que era un labial intenso, y yo tenía en mi plaquita el labial que para retocar, a mí me tocaba retocar todos los labios. Y pues andaba así, y cuando estaba un poco reducido, y cuando pasé así, en esta parte, así de labial. Y no, yo me. Pues sí, que iba de. Oye, yo siempre he tenido una duda ahorita que dices eso. ¿Con qué quitas las manchas de labial de la ropa? No, yo no sé. Yo jamás No, o sea, la persona que mejor sabe maquillar no sabe cómo desmaquillar. Pues, no. pues bueno, llegamos al final del programa. Se pasó rapidísimo. Ay, no, gracias, primero que nada, Sabine Merkel, por estar aquí con nosotros, compartirnos un poquito de tu experiencia, de tu gusto por las pasarelas y por las fotos y por toda esta onda de la moda. Gracias. Gracias a ustedes, gracias igual a todos los que nos están viendo, igual gracias por invitarme, Josué, eres una bella preciosa. Ay, bebé, obvio, esta es tu casa. Muchas felicidades, hombre, sigue pasándotela. Con felicidad. Y gracias a Teski, que fue una agradable sorpresa. Y al Churrumais, que ahorita lo vamos a embrutecer por sus 28 primavera. Bienvenido, Churrumais, a tu verdadero cumpleaños. Muchas gracias. Antes de que acabemos, ¿cómo te podemos stalkear? ¿Cómo te buscamos? Okay. ¿Cómo te buscamos? Sabine Merkel, estoy como Sab, rayita abajo, Merkel. Así me pueden buscar. Y yo, rayita okay. abajo. Sonny Honey Bonnie, no se olviden de Sonny Honey Bonnie. Tenemos trajes de baño para su verano y unas t-shirts super cool. Síganos en redes sociales, SH Bonnie, BUNNY, y mi personal, Yosune, RDZ Arteaga. Pues a mí me encuentran así como Chuy Garzón, y ya, así en mis redes. Y a mí como arroba Tescums en Instagram. Pues nos vemos, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Enchúlate con Gus. Y bueno, no se despeguen de Moda TV. Terminamos la transmisión y la retomamos con La Vida con Estilo, que hoy tienen un programa muy padre. Tienen una chef. Va a estar un. Increíble, chef en casa, es lo máximo de trabajo. Así que no se despeguen. Qué rico. Nos vemos, adiós. ¡Venga! ¡Uh!